que haríamos, tocaríamos hoy una historia bíblica que va a ser la siguiente. Como sabéis que me gusta hacer dibujos, pues he hecho un pequeño esquema de los principales personajes de la historia. A ver si lo veis bien. Es el libro de Tobit. Y va a ser una historia de familias, una historia familiar de dos familias en un gran país que es el Imperio Asirio, unos 700 años antes de Cristo. Bueno, la historia de Tobit, el libro de Tobit, junto con los libros de Esther, Judith y otros más que iremos viendo, son lo que los biblistas llaman novelas ejemplares de la Biblia. ¿Por qué novelas? Porque no son historias históricas, comprobadas, sino que son relatos. Pero esos relatos nos quieren transmitir una verdad y un mensaje. Son mensajes, pues, ejemplares, mensajes buenos, mensajes que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe, en nuestra vida como seres humanos. El libro de Tobit es una historia realmente muy, muy ejemplar, con muchas enseñanzas, y las iremos viendo. Pero ahora, pues, os voy a situar en la historia y la vamos a ir explicando. Tobit está después de Nehemías, el libro de Tobit. Y os invito a leerlo porque se lee rápido, se lee muy bien, es muy ameno, es muy bonito, es una historia preciosa. Bueno, estamos en el 700 y pico antes de Cristo. ¿Qué pasaba en esa época en Israel y en Judá? ¿Sabéis que estaban los dos reinos, Israel y Judá? Bueno, pues en el 722 llegaron los ejércitos del rey asirio, Senaquerib, invadieron los dos reinos. Israel se lo comieron de dos bocados y desapareció el reino de Israel del mapa, quedó absorbido por el imperio asirio. ¿Y qué pasó con Judá? ¿Recordáis la historia de Isaías? Los asirios, el ejército asirio rodeó la ciudad, la tenían sitiada, el rey Ezequías desesperado no sabía qué hacer, Isaías le dijo, espera, y entonces cuando pasó aquello, ¿no?, que hubo una peste en el ejército asirio, avisaron al rey Senaquerib, que tenía una conspiración en su país, que volviera deprisa, que le iban a quitar el trono, abandonaron Judá y el reino de Judá se salvó de los asirios. Pero el reino del norte, Israel, todas las tribus del norte, desaparecieron y fueron absorbidas. ¿Qué hicieron los asirios? Los asirios eran un imperio muy poderoso, tenían un ejército temible, con carros, con guerreros armados, y tenían unas prácticas muy crueles. Mataban, bueno, ocasionaban unas mortandades tremendas. Pero luego, ¿qué hacían con los supervivientes, con la población de los países que iban invadiendo? Los deportaban, se los llevaban a otro sitio, los sacaban de su tierra para que no arraigaran allí y se los llevaban a otro lugar del imperio. Y en cambio, en aquel país arrasado, traían a gentes de otro lugar. De esta manera la gente perdía sus raíces y se asimilaban con el imperio asirio y ya dejaban de ser un problema. Problemas de revueltas nacionalistas, de rebeliones, fuera, porque estaban todos exiliados y deportados. Bien, pues en esta época los asirios destruyen el reino de Israel, deportan a muchos israelitas y se los llevan al imperio asirio. Tobit era un israelita, aquí tenemos al señor Tobit, a su esposa Ana y a su hijo Tobías. Tobit era un israelita que fue deportado, él vivía en el reino de Israel, y lo llevaron hasta Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Os suena la ciudad de Nínive? Una gran ciudad a orillas del río Tigris, una ciudad con calles cuadriculadas como el ensanche, con grandes edificios, con templos impresionantes y con una maravilla que eran los jardines aterrazados, regados por canales y por fuentes. Era una ciudad lujosa, muy bien urbanizada, muy grande, muy rica y muy poderosa. La capital. Bueno, ¿qué hicieron estos pobres judíos israelitas deportados? Sobrevivir como pudieron, pero como muchos de ellos eran hábiles, inteligentes, espabilados, pues fueron prosperando. Tobit era un hombre muy sabio, sabía leer y escribir, y llegó a ser funcionario del imperio asirio. El gran visir del emperador asirio lo nombró gobernador de una provincia y le ordenó que se encargara de recaudar impuestos. Y Tobit lo hizo, y lo hizo muy bien. También lo hizo que ganó dinero y acumuló una cierta cantidad de bienes y de riquezas. Lo que no hizo Tobit nunca es abandonar su fe en Yahvé. Él no perdió su fe
él no olvidaba su cultura, su religión y sus costumbres. Y Tobit, desde su puesto como alto funcionario, todo lo que podía ayudaba a sus compatriotas exiliados como él, a los israelitas. A los más pobres siempre les daba limosna, les daba dinero, les procuraba que no pasaran hambre, que tuvieran vivienda, se preocupaba de ellos. Bueno, pues ¿qué ocurrió con el emperador asirio Senaquerib? Que cuando fue a conquistar Jerusalén y no pudo, y tuvo que volver a su reino, muy enfadado decidió vengarse y ordenó matar a muchos israelitas, sobre todo pues, a los que eran un poco más rebeldes y le molestaban. Tobit se libró, pero él vio como muchos de los suyos, sus compatriotas, morían, y además los asirios los dejaban muertos tirados en las calles, en los caminos, sin enterrarlos. ¿Y qué hizo Tobit? Pues muy piadosamente, de noche, iba, cogía los cadáveres y los enterraba con dignidad. Bueno, y esto lo hacía de escondidas, porque claro, si se enteraba el emperador de que su funcionario Tobit estaba enterrando a los enemigos, malamente. ¿Pero qué pasó? Que un vecino de Tobit, asirio, un delator, un soplón, lo denunció ante el emperador. Y entonces Tobit tuvo que huir para salvar su vida, porque si no lo condenaban a muerte. Tuvo que escapar y su esposa y su hijo Tobías se quedaron en la casita, no les hicieron nada, pero ¿sabéis lo que hicieron los funcionarios del emperador? Le confiscaron todos sus bienes y la pobre Ana y el pobre Tobías, que entonces todavía un niño, pues se quedaron en la máxima pobreza. Los acogieron otros israelitas, los ayudaron como pudieron, pero Tobit perdió todo. A cabo de un tiempo, por eso, aquel emperador Senaquerib murió y lo sucedió su hijo, que se llamaba Esarhadón. Y Esarhadón tenía un ministro que había sido amigo de Tobit y decía, este hombre es honrado y bueno. Intercedió por él para que, por favor, le permitieran regresar a su casa. Bueno, entonces, si Tobit pudo volver, regresó, le restituyeron su casa y sus bienes, y entonces, bueno, pues feliz de reunirse con su esposa y con su hijo, dijo, voy a celebrar una gran fiesta, invito a todos los israelitas del vecindario y vamos a celebrar esta fiesta porque quiero compartir mi alegría con vosotros. Bueno, estaban a punto de sentarse a la mesa cuando Tobit dijo a su hijo, Tobías, espera, aquí falta algo. Sal a la calle y vete a buscar dos o tres pobres que no tengan nada, que estén muertos de hambre, y diles que vengan y que coman, que aquí hay mucha comida y hay para todos. No se olvidaba nunca de los pobres, Tobit. El chico salió a la calle y al cabo de un rato volvió corriendo, todo pálido. Padre, padre, ha ocurrido algo. ¿Qué pasa, hijo? Dice, pues mira, que he visto que en la calle han matado a uno de los nuestros, a un israelita, y han dejado allá tirado su cadáver. Cuando Tobit vio esto, se levantó de la mesa y no quiso ni comer ni nada. Dijo, seguid vosotros, yo tengo que enterrar a este hombre. Y los demás le dijeron, pero Tobit, has estado a punto de morir, lo has perdido todo por enterrar a nuestros muertos. Deja estar a los muertos, quédate aquí, no te metas en líos, no te metas en problemas. Tobit dijo, no puedo dejar a este hombre en sepulcro. Y se fue y lo enterró. Bueno, aquella noche acabó la cena, la fiesta, todos se fueron a sus casas y Tobit se sentó al atardecer, no la noche todavía, al atardecer, a la puerta de su casa a meditar, pensando, Dios mío, me has restablecido todos mis bienes, pero este pobre hombre que ha muerto, así, ¿qué voy a hacer? Bueno, estaba así pensando y miró hacia el cielo con tan mala suerte que en aquel momento pues había unos gorriones por ahí en la cornisa del tejado y echaron unos excrementos y ¡paf! Le cayeron en los ojos, justo en los ojos, al pobre Tobit. Bueno, pues sabéis que los excrementos de aves son muy corrosivos. Al pobre le empezaron a picar los ojos, se los empezó a rascar, le salieron unas telas blancas y se quedó completamente ciego. Bueno, cuando su mujer se enteró y lo vio, ¿qué es esto? ¿Qué desgracia nos ha venido ahora? Primero tienes que escapar, te lo quitan todo y ahora que lo recuperamos te quedas ciego e inútil.
¡Ay, qué desgracia! ¿Ves? ¿Ves? Eso te pasa porque no eres tan bueno. Dios te castiga. Bueno, el pobre Tobín, cieguecito, incapaz, pues lloraba y aguantaba. Como no podía hacer nada, pues su mujer Ana se tuvo que poner a trabajar para dar de comer a la familia. Y como era muy hábil tejedora, pues Ana iba por las casas, le daban lana, le daban lino, y ella tejía, y era muy buena, y hacía telas, vestidos, ropa, y de vender y de tejer, pues ganaba el sustento de la familia, con mucho esfuerzo, pero lo hacía. Bueno, hasta que un día, pues como era tan buena trabajadora, la gente le pagaba, y un día, pues una familia rica le dieron un cordero, y ella lo trajo a casa, toda contenta. Y Tobit, cuando vio balar al corderito, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué traes? Dice, mira, que me han traído un cordero. ¿De dónde lo has sacado, mujer? ¿Lo has robado? ¿Te lo han dado? ¡No! ¿Cómo se te ocurre eso? Se enfadó Ana, dijo, a ver, me lo han pagado por mi trabajo. ¿Qué te parece? Vamos a comer carne, por fin, después de muchos meses. Y Tobit dijo, no. Este animal no nos pertenece. Lo vas a llevar y lo vas a sacrificar al Señor. Bueno, la discusión que tuvieron marido y mujer. Os podéis imaginar, Ana, realista, que nos estamos aquí sufriendo necesidad, nos vamos a comer este cordero, y Tobit, no, lo vamos a sacrificar. Bueno, al final discutieron, se pelearon, Tobit insistió en que llevara el cordero a sacrificar, y Ana le puso morros muchos, muchos días, y se enfadó tanto, tanto con él, que le dijo, mira, eres un inútil, un desgraciado, tanta moralidad, tanta devoción, ¿y qué? Nos has llevado a la miseria. Y yo tengo que trabajar para todos. Y tú aquí, ciego, que no vales para nada. Mira, hijo mío, vete a rezar y muérete ya. ¿Vale? Bueno, ¿a quién nos recuerda esta Ana enfadada? ¿Nos recuerda a algún personaje que hemos visto? ¿Os acordáis de Job? Cuando estaba enfermo, rezando, y su mujer, mira, déjate de Dios, déjate de rezar y muérete ya. Y el pobre Job, bueno, pues el pobre Job al final se cansó, perdió la paciencia y empezó a gritar contra el cielo. Tobit no, pero Tobit se sentó a la puerta de su casa y empezó a llorar amargamente. Y empezó a rezar muy parecido a como rezaba Job. Dios mío, yo siempre he intentado ser bueno, he sido justo, he hecho bien mi trabajo, he enterrado a los muertos, he ayudado a los pobres, he intentado llevar adelante mi familia y me he quedado ciego y encima mi mujer se pelea conmigo y me rechaza. Y Dios mío, me quiero morir, envíame la muerte, me quiero morir ya, no tengo nada que hacer en este mundo, llévateme, Dios mío, llévateme, quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Esta era la oración de Tobit, me quiero morir. ¿Quién reza? Nosotros rezamos pidiendo cosas. Tobit pedía la muerte. Bueno, punto y aparte. En otro lugar del Imperio Asirio, a miles de kilómetros de allí, o miles o cientos de kilómetros de allí, en otra ciudad que no era Nínive, sino que se llamaba Ecbatana, una ciudad muy importante, que luego fue del Imperio Persa, pues en esta ciudad de Ecbatana vivía otro israelita que se llamaba Raguel. Raguel vivía con su esposa Etna, y tenían una hija única, Sara. Sara era guapísima, y sus padres, pues, le buscaron marido. ¿Y qué ocurrió? Que la noche de bodas, cuando Sara y su marido se fueron a acostar, llegó un mal demonio y mató al marido. El marido se murió así. Bueno, le vamos a buscar otro marido. Buscan otro marido. Hasta siete maridos le buscaron los padres a Sara, y a todos los maridos el mal demonio se metía en la habitación por la noche y los mataba a todos. Claro, al final la gente empezó a decir, esta familia está maldita, esta chica está maldita, nadie quería casarse con la pobre Sara. Y estaba maldecida y marginada, nadie quería acercarse a ella. Y los padres desesperados, ¿qué vamos a hacer con esta hija nuestra? ¿Qué maldición nos ha caído? Y la pobre Sara, pues sola, sin amigas, sin nadie la quería, empezó a rezar llorando a Dios. ¿Y qué le pedía Sara a Dios? Dios mío, me quiero morir. Me quiero morir. Más matas a mis maridos, no voy a poder casarme, no voy a poder tener hijos, mi vida no sirve para nada. Dios mío, llévateme.
quiero morirme. Yo me quitaría la vida. Pero mira, Dios mío, no me cuelgo porque no quiero darles ese disgusto a mis padres. Porque sé que si lo hago, mis padres quedarían marcados de por vida. Pero ya que yo no me puedo matar, Dios mío, quítame tú la vida. Quítame la vida. Cuando uno reza desesperado, os aseguro que la oración llega al cielo. Pero claro, Dios es el Señor de la vida. ¿Cómo puede dar la muerte a dos personas desesperadas, como el pobre Tobí y la pobre Sara? Bueno, pues al día siguiente de la oración de Tobí, Tobí empezó a pensar y dijo: yo me voy a morir pronto, pero tengo que asegurar el futuro de mi hijo. Entonces Tobí se acordó de una cosa que no os he explicado y que os voy a explicar. Cuando Tobit había sido funcionario de una provincia del imperio, que había reunido mucho, mucho dinero, había conseguido una gran cantidad de plata. Dice la Biblia, 40 talentos de plata. Esos son unos 400 kilos de plata. Se dice enseguida. Una fortuna. Como no podía llevárselo de cualquier manera, pues Tobit le encargó a otro israelita, un hombre de su confianza, que se llamaba Gamael, y dijo: mira, guárdame esta plata, que yo cuando pueda vendré con camellos y vendré con medios para llevármela. Tú guárdamela bien segura. Este señor, este Gamael, vivía en una ciudad no muy lejos de Batana que se llamaba Ragés. Estaba en los montes, tirando hacia la parte de Persia, Irán, lo que hoy sería Irán. Bueno, pues el señor Gamael se quedó como depositario de la plata de Tobit. Así que tenemos al pobre Tobit ciego, pobre, desgraciado, pero que resulta que tiene una fortuna de plata allá en un pueblo de las montañas. Entonces Tobit llama a su hijo Tobías y le dice: mira, hijo mío, tú ya ves, te vas haciendo mayorcito, eres mayor de edad, yo pronto me voy a morir y no quiero dejaros a ti y a tu madre en la pobreza. Hace mucho tiempo yo dejé un depósito de plata en Ragués, en las montañas, al cargo de un pariente, Gamael. Entonces quiero que vayas a buscarlo. Búscate a alguien que te acompañe para el viaje, porque es un viaje muy largo, alguien que sepa el camino, y vas a buscar esta plata y la traes a casa y así viviremos dignamente, y cuando yo muera, pues a ti y a tu madre no os faltará nada. Y entonces Tobí pues le da una serie de consejos a su hijo. Bueno, Tobías se dispone y va a buscar a alguien que le acompañe para el largo viaje. Y bueno, pues sale a la calle a buscar un arriero, un hombre experto en viajes, ¿no? Y se encuentra con un personaje misterioso. Un joven que está por ahí por la calle, él no lo ha visto nunca por el vecindario, ¿quién será? Un extranjero, un forastero. Y Tobías le pregunta: oye, ¿quién eres? ¿Qué haces por aquí? Y el joven le dice: mira, estoy buscando trabajo. Ah, dice Tobías, pues yo busco a alguien que me acompañe en un viaje que tengo que hacer a Ragués, en Persia. ¿Tú, no, por casualidad, no conocerás el camino? Y le dice el joven: pues sí, yo soy un viajero y conozco el camino perfectamente, como la palma de mi mano. Conozco todas las mejores rutas. Vamos, que te puedo acompañar cuando quieras. Tobías, contento, dice: espera, que se lo voy a decir a mi padre. Entra en casa: padre, he encontrado ya a un chico, un joven, que me dice que me va a acompañar, que conoce el camino perfectamente y que está buscando trabajo. Ah, dice Tobías, bien, pero hijo mío, espera, llámalo aquí que quiero hablar con él. Quiero hablar con él, que no me fíe. Estoy ciego, pero oigo. Tobías llama al muchacho, el muchacho se presenta ante Tobías y Tobías le pregunta. Y el chico le dice: sí, efectivamente, mira, yo podéis fiaros de mí porque soy de vuestra raza, soy israelita también. Y conozco ese camino perfectamente porque lo he hecho muchas veces. Ah, ¿y cómo te llamas? Me llamo Azarías. ¿Y de qué tribu eres, si se puede saber? Estaba con una prueba. Y Azarías: ¿y qué importa de qué tribu sea? Soy un hermano vuestro. No, no, dime de qué tribu eres, porque así sabré de qué familia eres. Y pues mira, soy Azarías, hijo de Ananías, de tal familia. ¡Ay, claro que os conozco! Sí, 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 sois una tribu como nosotros, de Neftalí. Por supuesto que yo conocí a tu familia cuando estábamos en Israel. Bueno, me das una alegría, hijo mío, y qué bien, vas a ser el compañero perfecto para mi hijo. Mira, yo te voy a pagar por cada día de viaje una dracma, de ida y de vuelta.
Acompaña a mi hijo y que Dios os bendiga a los dos. Bueno, y Azarías y Tobías pues prepararon el viaje, cogieron un asno, cogieron el equipaje para el camino y se pusieron en marcha. ¿Quién será este Azarías? Bueno, pues se pusieron en camino y una noche pues acamparon junto al río Tigris. Y Tobías cansado dijo, ay, me descalzo, me voy a remojar los pies en el río para descansar y remojarme y refrescar un poquito. Y cuando estaba remojándose los pies en el río, salió un pezarraco, un pez enorme, y ¡ñac!, le mordió el tobillo. ¡Uy! Tobías empezó a gritar de dolor, a tirar del pez para sacárselo, y Azarías fue corriendo y le dijo, ¡no! ¡No! ¡Coge el pez! ¡Coge! ¡Agárralo y cógelo! Porque mira, has de saber que ese pescado, vamos a hacer algo con él. Cógelo y mátalo. Entonces Tobías agarró el pescado con el cuchillo, lo mató, lo abrió y Azarías le dijo, mira, sácale el hígado, el corazón y la hiel, porque con esas tres cosas se pueden hacer remedios muy útiles. Bueno, cortaron el pescado, le sacaron las tripas, lo asaron, se lo comieron y Tobías en una anforita, en un tarrito, con sal, echó el corazón, el hígado y la hiel para que se conservaran y poderlo guardar. Y mientras cenaban el pescado, Tobías le pregunta a Azarías, ¿y para qué sirven esos remedios que me has dicho de la hiel y el corazón del pescado? Y le dijo a Azarías, mira, la hiel, el corazón y el hígado del pescado, si tú los quemas, sacan un humo que espanta a todos los demonios. Y la hiel del pescado, si tú la aplicas en los ojos de un ciego que tenga telas en los ojos, disuelve las telas en los ojos y el ciego recupera la vista. Tobías guardó aquel tarrito como oro en paño. Continuaron su viaje. Y de camino hacia Arrabés pasaron por Ecbatana, la ciudad donde vivían Raquel, Edna y Sara. Y cuando estaba acercándose a Ecbatana, Azarías le dijo a Tobías, oye Tobías, tengo que decirte una cosa. Vamos a parar en Ecbatana y vamos a hacer noche en casa de un israelita como nosotros, que lo conozco, que se llama Raguel. Y te quiero contar una cosa. Mira, tú eres joven, estás soltero, y Raguel y su esposa tienen una hija guapísima, una hija muy hermosa, que es de tu edad, que es muy buena, se llama Sara, podrías casarte con ella, ¿qué te parece? Así volverías a casa de tu padre con la plata y con una esposa estupenda. Y Tobías dijo, ah, sí, pero oye, esta Sara es que se corren rumores, nos llegaron hasta mínimos rumores de que esta chica no es una que ha tenido siete maridos y que a todos nos mata a alguien en la noche que se casa. Y Azarías le dijo, pues es verdad, pero tú llevas un remedio para los demonios. Ah. Bueno, dijo Tobías, podemos probar. Azarías le dijo, pruébalo. Cuando veas a Sara, te vas a enamorar de ella y será la mejor esposa para ti. Bueno, a Tobías le empezó a picar la curiosidad y cuando llegaron a las puertas de Ecbatana, estaba ansiando conocer a Sara y tenía ganas de conocer a la chica. Bueno, pues Azarías lo vio y llegaron a casa de Raguel y de Edna y los presentó. Mira, ese es Tobías, hijo de Tobí, de Nínive. Ah, Raguel, cuando lo supo, dijo, sí, sois de la misma tribu. Los abrazó, los recibió muy bien, los acogió en su casa. Esta es vuestra casa, quedaros aquí, os voy a dar de cenar, todo lo que queráis. Y entonces Tobías le dijo, mira, me han comentado que tienes una hija. Y dice, sí, mi hija Sara, ¿quieres conocerla? Y dice, sí, entonces salió Sara, se saludaron, y a la que se vieron, ¡ah, flecha! ¡Flecha! Se gustaron. Y mientras estaban cenando, pues Tobías le propuso a Raguel, mira, me gustaría casarme con tu hija. Y Raguel le dijo, bueno, pues si así lo quieres, pues bien, ¿qué te va a decir, no? Entonces, bueno, pues dijeron, de acuerdo, vamos a preparar la boda y te vas a casar con ella. Entonces, lo preparan todo, preparan la
banquete, avisan a los familiares, a los vecinos y todo. Y Sara estaba muy ansiosa y muy preocupada. Y se lo dijo a Tobías, dice, es que ya sabes que he tenido 7 maridos. Y dijo Tobías, no temas, tú fíate de mí. Bueno, la noche de la boda, pues se prepara el festejo, se prepara la cena, los familiares llegan, los amigos y todos. Y después de la cena, pues Tobías y Sara se van al dormitorio. Y Tobías lleva su tarrito de barro. Bueno, en el dormitorio cierran la puerta y había un brasero donde se estaba quemando incienso para perfumar la habitación. Entonces Tobías sacó el hígado y el corazón del pescado y lo echó encima de las brasas del incienso. Entonces se acercó a Sara y le dijo, Sara, ven, antes nos vamos a arrodillar tú y yo y vamos a rezar ante el Altísimo. Y le vamos a dar las gracias porque Él ha creado este mundo, porque nos ha creado como hombre y como mujer, nos ha hecho para estar juntos, para querernos y ayudarnos, y le vamos a bendecir por todos los bienes que nos ha dado y le vamos a pedir pues, que bendiga nuestro matrimonio. Bueno, rezaron los dos y luego se acostaron. Mientras tanto, al otro lado de la puerta de la habitación, Raúl llamó a los criados y dijo, en silencio y en secreto, coged pico y pala, y cavad una tumba en el jardín atrás. Que no se entere nadie por si mañana de madrugada tenemos que enterrar a otro más. Bueno, y prepararon los criados la tumba. Bueno, pasa la noche, y aquella noche alguien tuvo mucho trabajo. Aquella noche un demonio asomó por detrás de la cama y cuando olió en el humo del incienso el hígado y el corazón quemados del pescado, salió, pero despedido y volando hacia el reino de Egipto. Y un ángel detrás de él lo fue persiguiendo hasta que lo cogió, lo encadenó y lo dejó cautivo e incapacitado para siempre jamás. Menos mal. Al día siguiente de madrugada, Raúl y su esposa, con mucho tiento, llaman a la puerta. No se oye nada. Esperando lo peor, abren, entran en la habitación y se encontraron en la cama a Tobías y a Sara durmiendo felizmente, el uno al lado del otro. Bueno, bendito sea el Señor que esta vez ha preservado. ¿Será que el Señor había destinado a este muchacho para que se casara con mi hija? Nos hemos librado de la maldición. Bendito sea el Señor. Bueno, como veis, Dios escuchó la oración de Sara. Bueno, Raúl estaba tan feliz que dijo, vamos a celebrar 15 días de boda. Las bodas en la antigüedad duraban una semana, pero él dijo, no, dos semanas, y vamos a invitar a todo el mundo, amigos conocidos de todos los pueblos vecinos, venga, una boda de 15 días. Y mientras estaban con todos los festejos, Tobías llamó a Farías y le dijo, mira, mientras yo estoy con la boda, si te parece, yo confío en ti, porque me has traído hasta aquí, gracias a ti me he casado, soy feliz. Vete tú hasta la vez, ve a hablar con mi familiar Gamael, vete a mi parte, le explicas, le vas a traer el rollo de pergamino que tenía mi padre con las letras sobre la plata, le explicas que vienes de parte de mi padre y pues le cobras, te llevas la plata y la traes aquí. Y Azarías así lo hizo. Fue a la vez, habló con Gamael, le presentó las cartas de Tobí. Y Gamael se puso muy contento. ¡Ah, de manera que todavía vive! Yo pensaba que ya se habría muerto, que no sabría qué hacer. Pues bueno, aquí tienes la plata. Tal como me la dejó, yo se la he conservado fielmente. Entonces Azarías le dijo, mira, si quieres ven conmigo hasta Ecbatana, porque allí conocerás a Tobías, el hijo de mi señor Tobit, y lo vas a conocer y vas a unirte con nosotros a los festejos de la boda. Y Gamael dijo, sí, por supuesto que me vengo. Y se fueron los dos y acabaron de celebrar la boda felizmente. La boda, la chica, la plata. Bueno, Tobías era el hombre más feliz del mundo. Pero aún falta que se arregle una parte de la historia. Pasados los 15 días, Raúl no quería que se fuera Tobías. Quédate a vivir con nosotros, quédate aquí, estamos tan bien. Le dijo Tobías, no, tengo que volver porque mis padres van a ver que tardo más de la cuenta y van a estar sufriendo. Tengo que volver y me tengo que llevar a mi esposa conmigo.
bueno, pues Raquel y Edna los despidieron a los hijos con todas las bendiciones del mundo y deseándoles lo mejor y enviándoles muchos saludos para sus parientes Toby y Ana. Y se fueron, claro es, en Batana, camino de regreso a Nínive. Bueno, pues por el camino de regreso, mientras tanto, Ana y Toby estaban preocupados, lógicamente, y Ana llorando, diciendo: este hijo mío lo hemos perdido. ¿A qué se te ocurría, desgraciado de mi marido? ¿Cómo se te ocurría enviarle a buscar esa plata? ¿Qué nos importa la plata? Nos importa el hijo. Encima de que te quedas ciego. Ahora, encima de haberlo perdido todo, ahora voy a perder a mi hijo. Y la mujer llorando cada día y cada tarde saliendo al camino a ver si veía regresar a su hijo. Bueno, pues resulta que una tarde salió al camino y el perro de la familia empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar alegremente. Y le dijo: tengo un presentimiento, nuestro hijo que regresa. Y efectivamente, regresaba el hijo. Entonces Azarías le dijo a Tobías: adelántate y ve con la hiel de pescado y ve a tu padre. Corre. Entonces Tobías se acercó, Tobí lo oyó llegar. Mi hijo querido, por fin ha regresado. Gracias, Dios mío. Ya pensaba que no habrías encontrado la plata, que te habrías perdido, que te habrían asaltado por el camino, o que este Azarías te habría engañado, te habría tendido una trampa. Y Tobías: no, padre, no. Todo ha sido perfecto. Pero espera, padre, por favor, para un momento. Saca la hiel y le aplica la hiel a los ojos. Y al momento se le cayeron las escamas de los ojos. Y Tobías lloró un poco, parpadeó y con las lágrimas se le fueron las escamas y volvió a ver a su hijo. Mañana también sí de alegría. Y entonces Tobías le dijo: mira, padre, no vengo yo solo, vengo con una esposa. Sara es de nuestra tribu, que también es israelita, que es hija de nuestro pariente lejano, Raúl. Bueno, se abrazaron todos. Ana, ya os podéis imaginar cómo iba a estar la madre, feliz, abrazando a su hijo, abrazando a Sara, acogiéndola como si fuera una hija. Y todos, pues bueno, dijeron: pues ahora vamos a celebrar la boda aquí, en Nínive. Y dijo Toby: pues ahora toca una semana aquí de bodas y festejos. Como traes plata suficiente, tenemos para celebrar todas las fiestas que queráis. Y sí, sí, celebraron la boda. Y entonces Toby le dijo: padre, tenemos que pagar a Azarías, que nos ha acompañado y que es que gracias a él hemos tenido éxito en nuestra misión. Y entonces, ¿qué te parece, padre? ¿Cómo le pagamos? Mira, convinimos que le daríamos una moneda cada día, una dracma. Pero yo creo que le hemos de dar algo más. ¿Qué te parece? Y dijo: y mi hijo mío, hemos traído mucha plata de Ragués. Y dijo Tobías: mira, le voy a dar la mitad. Fijaros si era generoso. Llamó a Azarías, le dijo: Azarías, te voy a pagar lo convenido, pero además soy tan feliz y nos has hecho tanto bien a esta familia que te voy a dar la mitad de la plata. Entonces Azarías le dijo: Tobías, a mí no me tienes que pagar ni con plata ni con oro. Mi verdadero nombre no es Azarías. Mi nombre es Rafael y soy uno de los siete ángeles que están siempre ante el Señor Dios Altísimo, escuchando y entregándole las oraciones de todos los hombres y mujeres que le rezan con fidelidad. Yo recogí tu oración y se la presenté al Señor. Y recogí la oración de Sara en Ragués, en Ecbatana, y se la presenté al Señor. Y el Señor tomó su decisión y me dijo: bien, me has presentado estas oraciones, pues yo ahora te voy a enviar para que respondas a las oraciones fieles de mis dos hijos, Tobit y Sara. Y así es como responde Dios. Dios recoge todas las lágrimas, recoge todos los dolores, todas las tristezas, todas las ganas de morir y las transforma en una fiesta de bodas, en alegría, en prosperidad, en amor, en todo lo bueno que podamos hacer. Así es como responde Dios. Así que, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña la fidelidad de Tobí, que nunca perdió su fe y que nunca dejó de ayudar a los pobres, a pesar de las broncas de su esposa,
que más realista, le decía, hombre, mirad por tu bien. Toby siempre tuvo en cuenta a los más pobres y nunca abandonó su fe. Su hijo Tobías, muchacho generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a pagar con generosidad a su compañero de camino. Sara, pobrecita, pues la chica desesperada que al menos, cuando ya no tienes nada más, confías en Dios. Y, por último, pues el valor de la oración confiada, lo que os decía. Cuando rezamos de verdad de corazón, Dios nunca desatiende, nunca desoye nuestras palabras. Pues esta es la historia de Tobit. Os invito a leerla y a quedaros sobre todo con los consejos que Tobit da a su hijo Tobías, que son una maravilla. Consejos acerca pues de la honradez, de respetar a los padres, de ser generoso con los pobres y dos cosas muy importantes. La limosna, la alabanza siempre a Dios. Alaba siempre a Dios. Nunca te olvides de dar gracias a Dios. Cercanía con Dios, generosidad con los demás. Un buen propósito para la Cuaresma. Pues muchas gracias y hasta la próxima.